Hola mis coquetas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo este maquillaje retro. Es un poco colorido y pues este maquillaje hace que nuestros ojos se vean muy muy grandes, así que espero que a todos ustedes les guste. Bueno chicas, vamos a comenzar como siempre pasándonos una base de sombra de tonalidad piel por todo nuestro párpado. Y como ustedes pueden ver, en la parte del canto externo tengo un tape para que sea mucho más fácil recrear este maquillaje. Vamos a tomar un pincelito muy delgado y vamos a tomar una sombra color acero mate y vamos a dibujar un arco en toda nuestra cuenca y en la parte del extremo vamos a darle un alce como si fuera un gusanito. Y poco a poco vamos a aumentar la intensidad del color. Ahora vamos a pasar por un pincel un poquito más grueso que contiene una sombrita color turquesa. Lo vamos a poner encima de nuestro arquito simplemente y luego vamos a pasar a difuminar poco a poquito. Yo les recomiendo utilizar este tipo de brochita también para poder expandir y difuminar muy bien el color. Vamos a tomar una brochita delgadita nuevamente con el color acero y vamos a tratar de hacer un ahumadito en esa zona, simplemente para juntar ambos colores. Para la parte baja de nuestras cejas vamos a utilizar un color vainilla mate y vamos a tratar de difuminar. Recuerden difuminar muy bien para que nuestro maquillaje quede muy bonito. Para la parte del párpado móvil vamos a utilizar también otra sombra color mate de tonalidad ceniza. Y la vamos a poner así con una brochita súper planita y luego de eso pasamos a retirar el tape. Ahora chicas, simplemente vamos a delinear en la parte de la raíz de nuestras pestañas para tener una base en donde poner nuestras pestañitas postizas que estoy aplicando en esta ocasión. Son de la marca Diamond Lash y son súper súper dramáticas. Vamos a poner un poquito de color turquesa también para el párpado inferior. Tomamos máscara de pestaña para dar volumen a las pestañitas chiquititas. Y para los labios voy a aplicar este Long Lasting. Es un lip gloss mate y es una tonalidad rosita muy Barbie. Y bueno chicas, así finaliza nuestro look de hoy. Espero que les guste a todas. Las quiero muchísimo, muchas gracias por acompañarme una vez más. Pueden dejarme más pedidos abajo como comentario. Y no olviden suscribirse a este canal para ser una coquetita más.